Hola, buen día. El video de hoy se trata de cómo revisar el aceite a un automóvil Versa. Este es 2013. Si alcanzan a ver ahí ese agujerito. Bueno, en ese agujerito es donde se revisa el aceite de la transmisión automática. ¿Sí? Y este es el mentado tapón. Ahorita sigo. Bueno, este es el tapón o la varilla para revisar el aceite de la transmisión automática de un Versa 2013 y pues los equivalentes. El cómo sacarlo, ¿sí? Aquí trae una pestañita, esa pestañita. ¿Sí? Entonces, vamos a nosotros a tomar, yo aquí tengo varios desarmadores y el que le quedó fue este. Entonces, se inserta el desarmador, ¿sí? Para quitar el candado. ¡Plac! Y se pone y se va a poner automáticamente el candadito, se va a poner. ¿Sí? Se va a poner solo. Pero para quitarlo se necesita un desarmador, que el coche esté frío, si no se van a quemar como yo. Y en este caso este coche le metí todo el desarmador. Todo el desarmador y no trae aceite. Significa que mínimo le falta un litro. ¿Cuál mínimo? Nunca se le ha revisado el aceite. Desde nuevo, es un carro de agencia. Así que vuelvo a repetir, este es el tapón. El taponcito de... para revisar el aceite de la transmisión automática de un Versa. Y lo vamos a ver, o sea, si uno está de frente, esta pieza está así. Entonces hay que meter el desarmador por aquí. Ahí se ve donde está la pestañita, ¿sí? Y con la otra mano se hace hacia arriba. Yo encontré un video, pero está en inglés y no explican, o sea, no ponen la pieza en sí. Nada más la agarran y por un lado no se ve absolutamente nada. Por eso es el motivo de este video. El desarmador hay que ponerlo por ese lado. Disculpen las uñas, pero he andado trabajando estos días. Pues así las traigo tan maltratadas. Y no es mugre, es pintura. Así que vuelvo a repetir, ahí va el desarmador. No puedo maniobrar, ¿sí? Pero déjame, lo pongo. Va insertado así. Es algo difícil de quitar, pero con paciencia. Y el aceite realmente debe de estar arriba. De hecho, la bayoneta o donde va este tapón, debe de estar el aceite hasta acá, hasta arriba. En este caso no trae aceite del coche. Es todo por el día de hoy. Gracias.